Naturalmente hacer la inspección de los lugares, creo que eso está por demás sabido, pero ¿cómo vamos a hacer la inspección? Muchas veces se tiene la creencia que en el tema de las chinches de cama no anidan en lugares metálicos. Recuerden algo que eso, al menos yo como lo manejo, las chinches de cama siempre van a estar en todos los lugares independientemente del material del que estemos hablando. No van a estar presentes en algún lugar por la naturaleza del material, sino por la cercanía al punto de beneficio. ¿Cuál es el punto de beneficio? En este caso, pues cualquier animal de sangre caliente, perros, gatos, conejos, lo que sea, incluidos humanos. Por tanto, es muy importante, aquí tenemos puras camas de metal, no hay que subestimarlas. En las camas, en las bases esas de... La que está parada. En la que está parada, en los filitos que tiene... que agarra la red, juntas. Ahí mero tiene, ahí bueno, eventualmente llegan a tener las chinches de cama. Entonces con el vapor, precisamente sin la punta, sin el aditamento, solamente con la pura punta, le pasamos por ahí y en algunas ocasiones van a ver que empiezan a botar ahí las chinches de cama. Hay que contemplar algo que yo le llamo un punto simétrico, es decir, si en este lado de la cama estamos encontrando, por ejemplo, en las agarraderas de la base, muy posiblemente del otro lado también vaya a haber contaminación. Entonces, para que no se nos pase. Igual eso se ve mucho en los sillones. Luego, en los sillones están los brazos del sillón y de igual forma, si del lado derecho está, en ocasiones, digo, no es una regla, en ocasiones llega a haber del otro lado también. Entonces, siempre busquen... En la misma par de donde encontraron, váyanse hacia el otro lado, siguiendo ese punto de simetría, ¿sale? Ahora, en el tema del asperjado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar ahorita el Demand Duo. ¿Alguien ya ha utilizado el Demand Duo? ¿Ya todos lo conocemos? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, sabemos perfectamente que Demand Duo tiene dos tipos de ingredientes activos. Por un lado, el Tiamextosam, que es un neonicotinoide, y el otro lado una lambdacialotrina, que es un piretroide, ¿sale? Esta combinación, bueno, además por el tipo de formulación que viene, y con la tecnología ICAP, va a tener una adherencia bastante bien en las superficies porosas, pero eso no lo hace menos efectivo, a diferencia de otras formulaciones, lo hace bastante efectivo para incluso tratar zonas como lo son los metales, ¿no? Por ejemplo, en las cocinas, ¿de qué materiales están hechas? El acero inoxidable y todo eso, tiene muy buena adherencia también, la formulación a ese tipo de zonas. Entonces, bueno, pues vamos a tratar ahorita de limpiar lo más posible los colchones, siempre y cuando donde haya, ¿sale? Para las personas que no están tan familiarizadas con el equipo de... Ahorita lo vamos a ver más físico, pero para los que no están tan familiarizados con el tema del vapor, el vapor se va a poner siempre lo más pegado posible a las áreas tratadas. De repente he visto a algunos compañeros que le avientan vapor como desde por acá, sí. Entonces, de aquí a que llega, ya está frío. ¿Sale? Lo que necesitamos es que tenga esa contundencia en cuestión de la temperatura. No importa si de repente hay aquí... Y dicen, es que las voy a volar. En el puro contacto del vapor, generalmente las vuela y ya salen muertas. En algunas ocasiones, cuando menos peor les va, ya están atarantadas. Pero, ¿qué temperatura maneja? Esto es arriba de 100 grados. Ah, correcto. De 100 grados. La termosensibilidad de las chinches de cama, pues sabemos que es a partir de los 50, 55, 60 grados. Generalmente se maneja a partir de los 60 grados. Insisto, de repente hay veces que sí las avienta y están vivas, pero ya no tardan mucho en caerse, o sea, como que sí les pega. Por ahí tengo un video
donde precisamente ya me habían comentado, es que nada más las estás aventando, pero justo aparece como caen y ya cuando están ahí en las áreas, pues ya están las de baja y ya dan de cuenta que fue de aquí y botaron hasta acá. Y aquí en este caso, por ejemplo, ¿se podría hacer una extracción perimetral o en piso por si caen o algo y exhiba también? Sí, o sea, al final del día primero se hace el tema de la vaporización, previa a la inspección, claro, para una vez ya hecha, pasamos al tema de la aspersión y quede ese cerco, ¿sale? Okay, perfecto. Por ahí hay un tema con las chinches de cama y los colchones. ¿Qué se hace? ¿Se asperjan o no se asperjan? Es una opinión muy dividida, es una opinión que no tiene una respuesta concreta, no está ni bien ni mal. Ya es como al criterio de cada caso. En este caso vamos a tratar de dejar lo más limpio posible con el vapor para evitar poner el insecticida por el tipo de población que tenemos aquí. ¿No? Que insisto, la tecnología de este insecticida tiene un margen de seguridad bastante amplio. Sin embargo, nunca podemos subestimar precisamente la capacidad de daño. También tenemos que recordar cuáles son las condiciones de cada paciente. Si hay pacientes con problemas respiratorios, si hay personas con temas de otra naturaleza, hay que tomarlo en cuenta. Aquí pues no tenemos el expediente de cada paciente, solamente vamos a tener que son pues personas vulnerables, ¿no? Susceptibles. Ya después de haber hecho la vaporización, ponemos el tema de la aspersión. Y pues bueno, vamos a ver. Sobre eso de la aspersión y lo que estás comentando de precisamente son personas vulnerables, ¿va a ser general como lo hacemos normalmente o en zonas seleccionadas? En puntos ahorita principalmente aquí en las áreas de los dormitorios. ¿Te refieres si se van a hacer las áreas comunes? No, me refiero de los mismos paredes. Todo donde se tenga normal, que hacer. Por eso normal. El bandeo de las paredes podemos hacerlo general. Sí, todo, por el tipo de material tenemos mucha porosidad. Sí, otra cosa que hay que tomar en cuenta para las infestaciones de cualquier naturaleza, no solamente hay que checar el nivel de infestación que se tenga, sino las condiciones y características del lugar a tratar. Eso es bien importante. Materiales y acabados de construcción. Si es muy amplio el lugar, si es muy reducido, si hay muchas cosas, si hay pocas cosas, si está limpio, si está sucio. Todo eso, ese tipo de detalles nos va a estar dando las pautas para determinar qué es lo que tenemos que hacer. No hay fórmulas, no hay recetas, no hay así de qué le echo para las chinches de cama. Porque igual nos puede servir el Deman Duo, que el Optigar Flex, que el Deman 2.5. Ya más bien tenemos que someternos a ver cuáles son las necesidades de cada caso en específico y conforme vayamos avanzando en cada tratamiento, pues ir perfeccionando esa estrategia justamente. Entonces, pues creo que son cosas muy generales, Javi. Sí, no, pues sí, básicamente eso, tener mucho cuidado. Hace rato mencionaba lo de los colchones. Vamos a tratar de no aplicar sobre cara de colchón donde duerme un paciente. Vamos a utilizar mucho la máquina de vapor. Hacer aplicaciones, como bien se señalaba, por el tipo de superficie. Tenemos superficies porosas en techos y paredes, donde si ya se dieron cuenta ahorita que hicimos el pequeño recorrido, hay mucha excreta, mucho frass que hay que estar detectando. Chequen muy bien en huequitos, ahí hay muchos huevecillos. El huevecillo, la vaporizadora sí lo derriba, entonces es la ventaja de esto, que lo matamos en todas sus fases. Huevo, info 1, 2, 3, 4 y 5. Y adulto. Entonces pues el arma de ataque principal va a ser esta, y este nos va a ayudar a derribar las que se encuentre por ahí que el vapor no haya podido atacar. Entonces pues vamos a darle, cuidando, recordando siempre que tenemos población vulnerable, y pues bueno, vamos a arrancar. Y pues muchas gracias a los compañeros de Singenta por la invitación, y obviamente a ustedes por estar aquí, por confiar en lo que sí, gracias va a hacer, su, y pues, por su apoyo.
Castigar Flex, ¿con qué? Con un poquito de esto que es azúcar glass y nada más. Y no se los voy a decir, yo tengo aquí a mi amigo Luis Obando de Singenta, que nos está acompañando a esta labor. Y a ver, cuéntanos, Luis, ¿qué onda? ¿Se puede, no se puede? ¿Es bueno? ¿Cómo está? Cuéntanos un poquito de qué va la fórmula. La fórmula, de hecho, lo manejamos como se puede manejar como un atrayente al utilizar azúcar glass y el Optical Flex para hacer los mosquicida. De hecho, en una de las presentaciones de ahí de la doctora Teresa lo tenemos presente. Serían 4 litros de agua, 16.8 mililitros de Optical Flex. Chavos, pues ya hemos terminado con esta tarea. Les agradezco a cada uno pues su participación, sobre todo a los que vinieron de lejos y todavía a los que vinieron aún de más lejos. Muchísimas gracias y como siempre agradeciendo infinitamente a al equipo de Singenta. En este caso pues viene aquí Luis en su representación. Hace rato estaba acá con nosotros este Nacho también. Y pues bueno, muchísimas gracias, insisto, a todos los que estamos aquí presentes. Sin ustedes, pues obvio, esto no se hubiera logrado, porque naturalmente estamos viendo que pues fue muchísima chamba. Creo que vinimos todos así, bien bañaditos, bien guapitos y todo, y ahorita ya terminamos todos acá sopeados y demás, ¿no? Todos llenos de chinches, de moscas y tal. Estamos siendo parte de un hito en lo que es el control de plagas por muchos aspectos. Estamos uniéndonos varios en una misma sintonía, lo cual pues fortalece esas relaciones de compañerismo más allá de andarnos jalando el pie unos a otros, y vemos que sí se puede juntarnos para cosas positivas, para cosas que van más allá del que tú dijiste, tú hiciste, así no va y demás. Creo que ahorita lo que vinimos muchos es a reforzar, a compartir, a crear nuevo conocimiento, el cual además de la experiencia que ahora nos ha tocado vivir, que es pues el traerle una mejor calidad de vida a gente que realmente lo necesita, y decirle a la gente, al público en general, que no es tema de que el control de plagas es caro o que el control de plagas es puro chantaje o pura charlatanería de donde nada más queremos dinero, porque ahorita vinimos a hacer esto entregando resultados que bien pudimos haberles dicho, ah, pues tengan este productito y ya está, pero sabemos que el control de plagas no es aplicar un químico. Es estrategia, es estudio y hasta cierto punto es compromiso. Entonces, sí les quiero dar las gracias nuevamente a todos los que estamos aquí presentes por esta oportunidad, por su confianza también, Luis, del lado de Singenta. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Les quiero presentar a Miguel, que él es el titular de este espacio que es una casa hogar. ¿Casa hogar? Para adultos mayores. Tratar de darles una mejor vida, porque realmente en sus casas la mayoría son adultos olvidados, adultos que estorban. Y aquí lo que tratamos es de darles pues esa pequeña dignidad que aún les queda, darles más dignidad en lo que les queda de mucho o poco de vida, ¿no? Entonces,
para eso está este asilo. Y muchas gracias a Syngenta, que es el laboratorio que produce los productos. De verdad, muchas gracias a todos. Esta es su casa y el día que gusten venir a convivir, a pasar un rato con ellos, las puertas están abiertas para todos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues un aplauso por el lugar y por la... también porque no, sin ti no hubieras convocado a todos estos buenos valientes y guerreras, desde luego, por supuesto. Muchas gracias, pues agradecerles, compañeros, por la confianza que han puesto en el trabajo que se ha realizado. La verdad, esto ojalá sirva de ejemplo, que sea una punta de lanza para que más compañeros en otras partes del país puedan replicar esto, ¿no? Que realmente se haga ese cambio, esa labor social de parte del gremio de control de plagas, y que no solamente, como bien señalada, ni sea conseguir clientes, sino también regresar y aportar un poquito de lo que nos da este noble labor, ¿no? Agradecerle a Syngenta y pues hacerle invitación a más laboratorios o distribuidores que también se quieran sumar, empezar a aportar estos granitos de arena que son muy importantes y que ayudan a dignificar la vida de personas vulnerables o que están en calidad pues no tan favorecida, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio de trabajar aquí en las instalaciones. Lo que queremos es que ya puedan dormir tranquilos los abuelitos, ¿verdad? Y pues muchas gracias a todos los colegas, amigos que están aquí apoyando, y pues bueno, venimos aquí a dar nuestro granito de arena y pues también aprender. Compartimos muchas experiencias, mucha gente muy experimentada que hemos trabajado ya de la mano desde hace bastante tiempo, y pues bueno, con el respaldo de Syngenta y de ustedes. Muchísimas gracias y un aplauso para todos. Estoy personal muy contento por este tipo de actividades. Reunir aquí estas personas con experiencia para enriquecerse en base a los tips, comentarios de ahí de cada uno de los compañeros. Nosotros como laboratorio estamos muy contentos de este tipo de acciones sociales, y pues en lo que podamos vamos a seguir participando, y les agradezco hoy que se hayan tomado el tiempo y que estemos aquí apoyando y poniendo nuestro granito de arena. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo les agradezco igual a todos por apoyar. Pues yo estoy muy contento por hacer esta labor con los abuelitos, y para los que lo ocupen o necesiten. Pues la verdad es que ojalá que se hagan más acciones como esta, porque como decimos, casi siempre la mayoría quiere recibir y no quiere dar nada, y creo que hay gente que de verdad lo necesita, como ellos, y a mí sí me gusta ayudar en estas cosas. Yo agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta. Y pues para lo que se pueda, yo también sigo al pie. Toda buena acción tiene su recompensa, y pues bueno, de parte de los amigos de Syngenta, les quieren hacer ellos, a nombre de ellos, un pequeño presente por su labor, y pues ahí está. ¿Lo pueden ocupar? Para todos ustedes. Aquí está. Muchas gracias.